Salón Berlinés en la Ninfa Eco, de José Luis Pizzi. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Hoy empezamos una nueva etapa en estas ondas radiales, en este podcast. Este podcast se llama Salón Berlinés en la Ninfa Eco. Yo le agradezco a Gaby Zambusetti la oportunidad que me ha dado para desarrollar esto que vengo haciendo en otras plataformas durante un año y algo, pero que ahora empezamos y con los nervios del debut, y con toda la alegría, toda la esperanza y la ilusión de que esto vaya por buen puerto. Este Salón Berlinés en la Ninfa Eco lo transmito desde Berlín, Alemania, y lo que decimos es que un salón es mucho más que una simple lectura y que es imperioso salir de los guetos literarios y fomentar la integración de autores y público. Y este salón, claro, va a estar abierto al libre intercambio de ideas, debates e improvisación. Pero todo este tiempo estábamos hablando entre autores y público, y hoy yo quiero hablar no solo con un autor, no voy a hablar con un autor, y el público decidirá, voy a hablar con el protagonista, con el personaje de dos novelas que he escrito yo. Y ahora voy a entrevistar al gran protagónico de estas dos novelas, que son partes de una trilogía inacabada. Estas novelas se llamaron en su momento, y se siguen llamando, aunque estén agotadas, Ladies y Jave Junga, una novela argentina en Berlín, y El actor. Me refiero al protagonista, a Leopoldo Mazzini. Leopoldo Mazzini tenía una vida muy abúlica, pero ordenada dentro de su desorden, de su caos en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido incluso hasta actor de un documental, pero la fama, digamos, que no hizo que se quedara Leopoldo en su ciudad, sino que ha traído sus bártulos y se ha venido como inmigrante, luego de aquella crisis horrible del 2001, se ha venido a la ciudad de Berlín. Él había estudiado abogacía en Buenos Aires, aunque nunca lo haya ejercido, y acá en Berlín se le ocurre ser abogado nuevamente o empezar a ser abogado. Estamos entonces en conexión con Leopoldo Mazzini. ¿Cómo te va, Leopoldo? Chao, hola. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Es la primera vez que me cruzo con un personaje de ficción, que encima lo he escrito yo, y no tengo ni idea que puede salir de esta charla. Yo tampoco, pero oye, probamos. Dale, escúchame, te noto un acento un tanto raro. Claro, llevas mucho tiempo aquí en Berlín. Has vivido en otras ciudades, sobre todo en España. Viviste en Praga, me han dicho por ahí, pero bueno, si bien no lo pude reflejar en los libros, pero tengo mucha afición por esa ciudad, también por Praga. Y bueno, supongo que el acento se te habrá mezclado en estos años. ¿Cómo fue tu vida, tu salto de Buenos Aires a Berlín? ¿Cómo fue tu vida en Buenos Aires? Primero contanos. Y sí, fue una vida que no tiene nada que ver con la que tuve acá cuando llegué, ¿no? Yo en Buenos Aires hacía como quería, cuando quería. Era el Leopoldo que siempre quise ser. Después, cuando llegué acá, dificultades, gente nueva, gente de muchos sitios, el sueño de vivir sin laburar, casi que lo tuve que olvidar. Empezar de cero muchas cosas e incluso vender choripanes en una esquina de Berlín para que me... ¡Qué grande! ¿Y te sentías bien realizando esa tarea, tomando en cuenta que, bueno, que en Buenos Aires nunca trabajaste, nunca quisiste trabajar y nunca tuviste necesidad de trabajar? ¿Cómo es la vida de una persona así, inmigrante en Berlín?
Fíjese que no tuve elección. Yo llegué acá, no tenía plata, no tenía nadie y realmente no pude elegir, tuve que hacerlo. Y escuchame, y empezaste, te puedo tutear, ¿verdad? Si yo te creé, sí, así que en cualquier momento te borro de un plumazo, si no me dejas. Pero vamos con ello. Entonces, tus comienzos en Berlín fueron así como parrillero, haciendo choripanes. Como preguntan los hermanos, Bas Heinz, comienzo. Si vos me preguntás por cómo conseguí la plata, sí. Pero yo pienso que quizás lo más importante de este Leopoldo que recién llegó a Berlín es qué persona era. Uh-huh. Yo era una persona que armó con la computadora, no tenía nadie. Contestaba a la gente que me mandaba los correos de spam. Lo hacía realmente, y lo hacía con la esperanza de que alguno me diera bola, porque buscaba atención. O sea, me sentía tan solo que buscaba la atención en cualquier sitio. La soledad no buscada o no pretendida es muy dura, hasta uh-huh. ese punto. No sabía cómo contactar con desconocidos, no sabía qué hacer. Y en ese sentido creo que juega un rol importante el Leopoldo laborando, porque este Leopoldo que laboraba con los choripanes buscaba también a través de eso abrirse a la gente, uh-huh. conocer a gente, no sé, ser parte de una sociedad que todavía no había conseguido aceptarle, ¿no? Y creo que ese rol en ese momento fue muy importante. O sea, fue como una especie de puerta de apertura para volver a ser persona, tener la atención de los demás. Y realmente creo que por esto no fue tanto qué hacía, sino qué conseguía a través de lo que hacía. Uh-huh. Y escúchame, a través de lo que hacías, a través de hacer esos chorizos a la parrilla, conseguiste tu primer trabajo, digamos, no aleatorio, así como era el de ser parrillero en fiestas de alemanes, sino que pudiste desarrollar tu profesión, que es originariamente era la de abogado. ¿Cómo fue eso? Es bastante raro, ¿no? Lamentablemente, porque ha sido una experiencia, bueno, yo invito a todas las personas que nos están oyendo a que lean el libro, porque realmente no lo puedo explicar con palabras lo que viví. Pero sí, volver a ser abogado, no sé, tengo un sentimiento encontrado con eso. Por una parte, sí, ser abogado, cuando se es abogado, se es alguien en el social, ¿no? El respetado, el señor abogado, ¿no? Pero yo pienso que Leopoldo nunca tuvo vocación de abogado. Ajá. Nunca realmente lo quiso ser. De hecho, en Buenos Aires, siempre que pudo vivir sin ejercer nada, lo hizo, porque se lo podía permitir. Y acá no dejó de ser una obligación, en cierto sentido también. Acá no se podía permitir vivir sin la plata y tuvo que hacerlo. Pero yo pienso que nunca llegó a ser realmente una vocación total. Y aquí, como abogado, ¿qué tipo de gente te ibas encontrando? Porque respecto a los amigos que tenías en Buenos Aires, que prácticamente ninguno trabajaba, te seguían a tu ritmo, se encontraban en aquel mítico bar que ya nos contarás, ¿cómo era? El FAT. El FAT. Entre el FAT y el 24 horas, pensé que me ibas a hablar de Pérez. Sí. Bueno, de los dos, son los dos lugares de referencia de Leopoldo en Buenos Aires, ¿no? Yo pienso que el FAT es el sitio que todos soñamos, de alguna manera, el sitio al que todos queremos ir. Un sitio en el que realmente se puede ser libre. Te podés sentar en un sofá, conocer a desconocidos, bueno, o entablar conversación con desconocidos y llegar a conocerlos. Uh-huh. Y yo quería, yo lamento no haber encontrado un FAT en Berlín, porque realmente hubiera sido la solución a muchos de mis problemas, o los problemas que tuve cuando llegué. Pero el FAT es el lugar al que va la gente que mucha parte de la sociedad no considera respetable, y eso es lo más maravilloso que tiene. Es un lugar donde nadie te va a preguntar cómo eres, de dónde eres, quién eres. Es un lugar donde ser normal está prohibido. Y yo pienso que todos nosotros tenemos esa necesidad de vez en cuando, ¿no? Romper con los esquemas sociales,
romper con las normas que nos imponen desde chiquitos y por unos minutos, por unas horas en nosotros mismos. Y el FAP te permitía eso. Buenos Aires te permitía eso. Y es una pena que no se encuentre un FAP en cada ciudad a la que vamos. Sí, en Berlín intentamos con un grupo de amigos, una vez que vos no conocerás porque no saliste del papel, encontrar una especie de FAP en la Kudan, en Kurfürstendamm, que es como la arteria principal, para quien no conoce Berlín, de lo que era el viejo oeste, ¿no? No el oeste norteamericano de las películas de cowboy, sino de cuando estaba dividido a través de la Guerra Fría y del muro. Ahí había un bar que similaba a ser como una especie de atelier, donde se juntaba así la gente que probablemente querían reproducir aquellas sensaciones del, como dije antes, del mítico FAT. Pero yo no sé si, Leopoldo, vos alcanzaste a conocer ese lugar también. Eso sí, no... sí, y creo que es lo más parecido al FAT que encontré acá en Nica. Lo descubrí con amigos cuando decíamos que, bueno, cómo es el sitio y tal. Y yo siempre decía, es un sitio donde pasan cosas. Puedes ir a un restaurante, a un pub de cualquier tipo y no pasa nada. Te tomas tu cerveza, hablas con los amigos, pero no pasa nada. Pero en un sitio como el FAT o el atelier, realmente se puede esperar con los demás. Se produzcan interacciones que te pueden cambiar la noche. Ah, okay. Y yo creo que eso es maravilloso. Sí, y volviendo así a Berlín, tu experiencia como abogado, digamos que no fue todo lo placentera que uno podría suponer de aquel inmigrante que llega mano atrás, mano adelante y puede desarrollar una profesión universitaria en un lugar donde desconoce el idioma y la interacción social. Pero a ti o a vos no te fue tan bien, ¿no? Respecto de tus patrones y de tus compañeros, tus colegas en la profesión. ¿Querés contarnos un poco eso? Sí, pienso que no se podía realmente. Si analizamos un poco el contexto, vemos que estamos hablando de una persona, un inmigrante, sin vocación, perdido, que entra a trabajar para gente que, bueno, no son precisamente la crema de la corrección. Uh-huh. Gente pues, que también se la bancan, que se buscan la vida, casi delincuentes, y corruptos, busca vida. Yo creo que esta combinación nunca podría haber salido bien. Uh-huh. No puede salir bien. Entonces, una persona perdida, una persona sin opciones, trabajando para este tipo de gente. Obviamente se perdió. Llegó un momento en el que el control de la situación se pierde, se desborda todo y comienza una andadura que bueno, si lo pensamos con frialdad, era un poco la que se esperaba. Uh-huh. No quiero decir más detalles porque me gustaría dejarlo para los lectores. Porque la aventura es digna de contarse y realmente creo que no es porque el protagonista sea yo, es que el libro pienso que es maravilloso. Es sí. Una novela muy bien escrita. Ah, bueno, te agradezco. Eso te quería preguntar. ¿Vos te sentiste cómodo como protagonista de esta novela? ¿Te sentiste desautorizado? ¿Te hubiera gustado, qué sé yo, estar en otro tipo de novela, quizás históricas o más románticas, que no se mezclara con esta suerte de criminalidad citadina berlinesa? Una pregunta un poco difícil. Yo nunca autoricé que se escribiese este libro. Ajá. Pero pienso que el libro ha sido honesto y ha contado la verdad. En ese sentido estoy agradecido. Si bien es cierto que yo no soy un héroe, nunca lo fui, y eso duele, ¿no? Yo pensaba como que no lo autoricé cuando... Comencé a leerlo, lo comencé con un poco de miedo, ¿no? De qué será esto. Pero pienso que ha sido muy, muy fiel a la realidad. No sé si vos te pudiste documentar bien, pero... Bueno, en realidad yo cuando te inventé, Leopoldo, pensaba también en mí, en mis propias vivencias, ¿no? Aquí en Berlín y mis propias vivencias en Buenos Aires. Obviamente que no alcanzaron a ser autoficción, sino que el personaje se me escapó. Y Leopoldo tomó vida propia, tanta vida tomó que en este momento está hablando conmigo y la audiencia lo está escuchando, ¿no? Eso me parece fantástico
de la fantasía literaria y de la fantasía radial, o en este caso a través de este podcast, de este Salón Berlinés en la Ninfa Eco que empieza hoy. Y yo te agradezco, Leopoldo, que me hagas sentir relajado, porque es el primer programa, y pueden venir los nervios, y uno nunca sabe qué va a pasar aquí. Seguimos aquí con este personaje de ficción que hoy toma cuerpo en la voz de Leopoldo Mazzini, el protagonista de las novelas El Actor y Ladies, Hija Bejunga. Estábamos hablando de tu integración o no en esta ciudad de Berlín y de tu pasado porteño, pero ¿querés que hagamos un poco de psicología barata y definas a la audiencia quién sos, quién eras? ¿Quién querés ser? ¿Cómo estás? Más allá de las novelas. Y, por ejemplo, ¿quiénes son o quiénes eran tus padres? Sí. Claro, yo ya te puse, perdona que te interrumpa y por ahí te estoy comprometiendo, porque vos no sabes cuando yo te escribía o describía cómo eran tus padres. Bueno, yo creo que en El Actor están más o menos reflejados. ¿Te acordás que tu madre vivía en Neuquén, en la Patagonia, tu padre era un italiano que falleció en un accidente con un tipo que hizo horas extras, se quedó dormido al volante y lo atropelló. Por eso vos odiabas el tema del trabajo, ¿no? ¿Te acordás que él iba por ahí? Pero lo he dicho yo, a lo mejor te molesta hablar de este tema, yo sé que es difícil hablar de la propia familia. Sí, pero pienso que... es importante que vos lo hayas dicho, porque mi padre marcó perfectamente quién fue Leopoldo después o en quién se convirtió Leopoldo. Yo pienso que no pasa un día sin que piense en él. Es una cosa que siempre está ahí. E incluso cuando llegó el laburo, llegó la hora de empezar a trabajar, nunca tuve la sensación de estar haciendo lo correcto. Siempre pensé que realmente estaba traicionando a mi padre. Me resulta difícil hablar de esto. Te noto emocionado y un poco tenso. Sí. ¿Querés que cambiemos? Porque me está ayudando. Ok. Estoy como sacando fuera. Pienso que es una experiencia que muy dura, pero al mismo tiempo también pienso que las personas se deben de enfrentar a sus miedos con el tiempo. Y yo esto... Al principio sí, era una venganza contra el mundo, sí, no laburo, no hago nada, pero llegó un día en que tuve que enfrentarme a ese Leopoldo que tenía miedo, que era reaccionario, que no quería enfrentarse a la verdad, y enfrentarme a la verdad me cambió como persona en ese sentido, y quizás sea lo que dentro de este mundo de delincuencia en el que Leopoldo se había arrastrado, me había arrastrado con un bufete de abogados aquí en Berlín y con todo lo que esto conllevó, pero creo que lo positivo quizás que se puede sacar de esto es que Leopoldo se enfrentó a sus miedos y consiguió dar un paso que posiblemente de otra manera no hubiera dado. Y creo que esta es la parte positiva que se puede sacar. Interesante, sí. Y aparte, aquí te enamoraste, ¿no? Bastante, estabas mucho más enamorado en Berlín, creo, que en Buenos Aires. Sí, aquí... distintas personas, pero creo que fue mucho más pasional lo que te pasó en Berlín que lo que te pasaba en Buenos Aires. Sí, lo perdí todo por amor. Realmente
Nunca pensé que pudiera pasar. Fue un capítulo de mi vida con el que no contaba. Pero realmente hoy, cuando miro atrás, no sé por qué tomé la decisión que tomé. Dejo aquí a los oyentes que lean el libro y que cuando lleguen al final piensen, ahora entiendo lo que dijo Leopoldo en la radio. ¿Por qué decidió esto? Uh-huh. Y yo pienso que hay que estar muy enamorado para o entender cómo razona, cómo siente una persona muy enamorada para saber por qué decidió aquello al final del libro. Y vos sabés que te quería preguntar y más que nada hacerte un homenaje, porque en el momento que yo escribía el final notaba que el protagonista, que Leopoldo, que vos, no estaban para nada de acuerdo con ese final. Y tampoco estaba de acuerdo con muchas partes de ese libro que obviamente no te pregunté para escribirla. Y ahora ese libro está siendo reescrito, incluso desde su título, y está siendo aggiornado a estas épocas. Y me gustaría que Leopoldo termine ese libro, este nuevo libro, con otro final. Un final que Leopoldo está de acuerdo ahora, porque te lo mandé hace poco y me dijiste, ahora sí es el final que Leopoldo hubiera escrito y que te encantaba protagonizar. Entonces, ¿te parece que este nuevo libro, con este nuevo título y con esta nueva reescritura y relectura, puede llegar a ser del conocimiento y del agrado de Leopoldo Mazzini? Te hablo en tercera persona, pero contesta como quieras. Sí, exacto. Es el libro que yo sentía y que tú tenías. Vos cuando lo escribiste lo que yo sentía, lo que yo pensaba, uh-huh. O lo que yo intuía. Y eso creo que es lo bonito, ¿no? Porque ese final nuevo realmente lo explica todo. Lo explica todo. Aunque no lo autoricé nunca, pero pienso que es la manera como yo lo hubiera autorizado o como yo te hubiese pedido que me lo escribieras. Si hubiera tenido la oportunidad de pedírtelo. Por lo tanto, claro. Sí, es como si yo tuviera una cosa dentro que vos venís y me la sacás fuera. Es impresionante. Bueno, yo te agradezco, y porque aparte este nuevo final y esta nueva relectura y reescritura de este nuevo libro, que es el viejo libro donde aparece Leopoldo, sí ha sido hecho en consenso y con el consentimiento de este querido protagonista, que no es otro que mi gran amigo José Cernicchiaro. Ahora vamos a hablar con la persona real que está atrás de Leopoldo Mazzini. Yo creo que fue el lector que más me hizo enorgullecer de haber escrito esto, y por eso es en todas mis agendas y en todos mis contactos, José es José Mazzini y no Cernicchiaro, mucho antes de tener la confianza para poder llamarlo así, y a la cual le agradezco absolutamente esta onda que nos está tirando en este primer programa del Salón Berlinés en la Ninfa Eco, y actuando como un personaje porteño en Berlín, pero el tipo es de Sevilla, y yo me creí realmente que era un porteño que estaba hablando ahora y que era un personaje de ficción. José, podés recuperar tu acento, que es tan bonito como el que acabas de expresar, pero que bueno, así te libero, digamos, del ropaje de Leopoldo, y ahora hablemos con José un ratito ya para despedirnos, pero para que nos cuentes tu historia real, dónde estás viviendo ahora. Estupendo. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer que me hayas dado la oportunidad de hablar desde Leopoldo, que creo que es uno de mis personajes favoritos, y poder interpretarle me encantó la idea y me he sentido muy a gusto, muy bien. Y bueno, yo creo que, a pesar de todo, Leopoldo y yo sí que tenemos cosas en común, en el sentido de que los dos somos personas que tuvimos que emigrar, que vivimos ahora en Berlín, pero nos ganamos la vida de forma diferente. Pero sí, yo creo que lo que nos gusta a todos los que hemos leído a Leopoldo, y creo que no lo digo por mí, sino por mucha más gente que también ha leído el libro y con los que he hablado, que Leopoldo tiene mucho de todos nosotros. Y Leopoldo, realmente todos nos hemos visto en parte reflejados en cómo es Leopoldo, lo que hace, cómo se comporta, cómo siente. Y yo creo que eso es lo más, posiblemente lo más interesante del libro, ¿no? Cómo te llega, cómo decir, oye, pues es verdad, yo tengo algo de este tipo también, ¿no? Y entonces para mí ha sido un placer estar aquí, ¿qué puedo decir? Qué grande, José. Sí.
Yo, mira, te agradezco, me emociona que estés aquí, que estemos charlando ahora. Esto lo tenemos que ir cerrando. Lo vamos a cerrar con un tema musical. José Cerniciaro, un tipo increíblemente afectuoso, talentoso, pero por sobre todas las cosas, el gran amigo que uno quisiera tener en cualquier lado, yo lo tengo en Berlín. Te Gracias, agradezco gracias. infinitamente que te hayas prestado este juego de haber sido Leopoldo Mazzini, salido de esas páginas, de esas dos novelas que yo escribí un tiempo, y ahora poder estar compartiendo este rato con nosotros. Gracias a ti. Yo encantado de estar aquí. Un abrazo muy fuerte y bueno, y espero que tener la aceptación que he tenido en otras oportunidades con esta ahora nueva audiencia, en esta La Ninfa Eco, en este salón berlinés en La Ninfa Eco, que tan feliz me hace poder desarrollar. Hasta la próxima, con un abrazo muy fuerte a José y a todos ustedes.